¿Qué curso tienen? Allá. Muy bien, muchachos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Querido profesor, bienvenidos al salón, ¿no? Muy bien. ¿Qué ha pasado, hija? Allá, las preguntas. Ya, a ver, muchachos. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que estén bien, espero que estén tranquilos, chicos. Ya, espero que estén bien, espero que estén tranquilos. Para que de esa manera, muchachos, sigamos practicando. ¿Está correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra bastante, chicos. Correcto. Ahora vayamos a... Hoy día, muchachos, no hay material. No he preparado material. Vamos a trabajar todo lo que viene a ser práctica en la pizarra. ¿Está bien? Vamos a trabajar todo lo que es la práctica en la pizarra. Todo lo que viene a ser, pues, las... En cuanto a las categorías gramaticales, entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder reconocer en cuanto a las categorías gramaticales. Valgan verdades, porque en el examen siempre les ha preguntado sobre el número de sustantivos, sobre el número de adjetivos, sobre el número de tildes, bueno, y entre otros más, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión vamos a desarrollar ya las categorías en cuanto al reconocimiento de las categorías gramaticales, pero en la pizarra. ¿Está bien, chicos? Entonces, no se me vayan a olvidar entonces, ¿ya? Algunos estudiantes me dicen por acá, profe, han mandado algunas preguntas. Ya. ¿Esas son las únicas preguntas que te han mandado? Ya, muy bien, muy bien. Ah, ya, esto es el examen de la pre, ¿no? Este es el examen de la pre, muy bien. A ver, muchachos. Ya está, ¿no? Vamos entonces, chicos, todos a la... Bueno, estaba fácil, ¿no? Las preguntas en el examen del centro preuniversitario. La primera pregunta dice, ¿cuál es el principio del signo lingüístico que posibilita la existencia de varias lenguas? Entonces, en ese caso, cuando te dice, ¿no? ¿Cuál es el principio del signo lingüístico que posibilita la existencia de muchas lenguas o sencillamente de varias lenguas? ¿Estamos en qué, muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver. Es súper archi mega hiper fácil. Miren por acá. Vamos a determinar, ¿ya? En la alternativa A. Aparece, ya en la alternativa A aparece la inmutabilidad, ¿no? En la alternativa A aparece la inmutabilidad. Ustedes saben que la inmutabilidad tiene que ver con lo sincrónico, muchachos, ¿ya? Tiene que ver con lo sincrónico y para ello ustedes tienen que ver acá la existencia de muchas lenguas, dice. Lo inmutable es que no cambia, no varía. En un determinado tiempo, cuando ya está establecida la relación entre significado y significante, no cambia, ¿no? Entonces, la inmutable sencillamente es que en un determinado tiempo y espacio no cambia, ¿no? Ahora, en la B, nada tiene que ver, ¿no? En la B aparece la linealidad. La linealidad, recuerden que la linealidad es secuencia, ¿cierto? Un sonido se articula detrás de otro sonido. Entonces, eso tampoco puede ver pues con la existencia de varias lenguas. En la C aparece la arbitrariedad, ¿no? Entonces, en la C aparece la arbitrariedad. Obviamente, la arbitrariedad, lo arbitrario es lo inmotivado, ¿cierto? Eso quiere decir que para un solo significado existen muchos significantes, ¿no? ¿Te recuerdas cuando yo digo, por ejemplo, en el caso de la palabra animal, animal, cuadrúpedo, cuando yo digo felino, doméstico, maulla, allá? Entonces,
Todo esto viene a ser el significado, ¿cierto? Entonces, para un solo significado existen muchos significantes, ¿verdad? Entonces, a este animalito, cuando yo digo animal, cuadrúpedo, felino, doméstico, maulla, automáticamente, pues, muchachos, estamos hablando de, en español, viene a ser, pues, el gato, ¿cierto? Todo este significado en quechua es el misi. Todo este significado en inglés viene a ser cat y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué principio maneja una estrecha relación netamente con el multilingüismo, con la existencia de varias lenguas? Esto es en el español, esto es en el quechua, esto es el inglés. Entonces, estamos frente a la arbitrariedad. Por lo tanto, la respuesta correcta, muchachos, sería la C, ¿no? Que viene a ser la arbitrariedad. ¿Está bien? Siguiente, siguiente, muchachos. A ver, en este caso. La siguiente pregunta que me han mandado, ya en ese caso, viene a ser, muchachos, ya, la siguiente pregunta que me han mandado no es característica de la lengua. Ah, ya. Hemos hablado acerca de la lengua, ¿no? Entonces, hemos dicho bien claro que la lengua es psíquica. La lengua es psíquica. La lengua es abstracta. La lengua es virtual. Recuerden eso. La lengua es psíquica. La lengua es abstracta. La lengua es virtual, la lengua es homogénea, la lengua, muchachos, es social, la lengua es latente, la lengua es casi fija, la lengua es teórica, ya bueno, y entre otros más, ¿no? Entonces, no es una característica de la lengua, o sea, no pertenece a la lengua. Entonces, ¿Es mental? ¿Lo psíquico es mental? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto sí pertenece. En la B aparece abstracta. ¿Es abstracta? Sí, obviamente, eso pertenece. Luego aparece homogénea. ¿Es homogénea? Sí, hemos hecho. Luego aparece psicofísica, chicos. Aparece psicofísica. Entonces, en este caso, obviamente esto corresponde a lo que es el habla, ¿verdad? Entonces, en la última aparece casi fija, esos son. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la psicofísica. Entonces, sería alternativa D de dado, que viene a ser psicofísica. Eso sería la respuesta. Esas son las dos preguntas que me han mandado, en estos momentos, ¿no? Para poder resolverlo. Muy bien, felicitaciones. Si habría alguna otra pregunta, bienvenidos. Si habría alguna otra pregunta, muchachos, ¿ya? Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado, nada más. Está un poquito que me falla mis lentes, creo, chicos. Uy, está total ya, pero vamos a ver hasta dónde soporta, ¿ya? Vamos entonces. Ya está. ¿No hay otra pregunta, hija? Eso nada más. Ya está, muy bien, ¿eh? Entonces está facilita, ¿no? Regaladísimas, muy bien. Preguntas regaladas. Otra pregunta que me mandan. A ver, dice. La pregunta 23. En la pregunta número 23, me mandan. Sasha, María Paz, Yamil, Fabián, Mayeli, Nicole, dice, ajá, muy bien, solamente voy a determinar, ¿no? Vamos a dibujar entonces a la señorita Sasha está acá, muy bien. Sasha, ahí tenemos a la otra amiguita María Paz. Ya acá tenemos a la señorita Yamil, ¿cierto? No sé si es varón o mujer. Bueno, puede ser varón, puede ser mujer, ¿no? No dicen, ¿no? Ya está, muy bien. Ya, dice estas personitas solamente ya y entre otros, ¿no? Vamos a determinarlo, ¿ya? Dice Sasha, María Paz, Yamil, Fabián, Mayeli, Nicole, intercambian, dice, ¿no? Intercambian. Está fácil esto, ¿no? Intercambian, correcto.
Intercambian, dicenme, sus respuestas del primer examen a través del WhatsApp. Ah, ya, ¿no? A través del celular, entonces, ¿correcto? Intercambian mensajes mediante el celular. ¿Qué tipos de comunicación? Vamos a determinar. En la A, a ver, vamos a determinar ahí. En la A aparece, privada. En la A aparece privada. ¿Es privada? ¿Es privada? Sí, eso sí, ¿no? Es directa, aparece directa, otra clave. En la A aparece directa. ¿Es directa? No, es por WhatsApp. Por lo tanto, ya no puede ser. Directa lo malogra ahí, ¿no? La B, muchachos, en la B me dice que es, inicia con pública. Ah, ya. ¿Es pública? Es de si solamente ellos nada más intercambian respuestas, ¿es pública? No, entonces ya lo malogró. Vamos a la C. En la C dice interpersonal. Sí. Es interpersonal. Interpersonal es cuando hay otro emisor, hay otro receptor. Hay otro emisor, hay otro receptor. No es interpersonal. Chévere. ¿Es lingüística, profe? Sí, es lingüística, ¿no? Porque intercambian mensajes. ¿Es lingüística? Sí, profe. Muy bien, correcto, ¿no? ¿Es unilateral? Es unilateral. Aparece unilateral. Intercambian, dice, ¿no? Pero unilateral no es intercambio, pues. Entonces, esto lo malogra todo. Eso lo malogra todo, ¿no? Ahora, de muchachos, fíjense, es intrapersonal. Intrapersonal es uno mismo, conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, intrapersonal es conmigo mismo. Entonces, si es conmigo mismo, automáticamente no, pues. Esto es de, hay otro emisor, hay otro receptor, ¿no? Entonces, lo malogra esto. Entonces, muchachos, por descarte, obviamente la respuesta será la E, pues, ¿no? Sin leer, no sé qué cosa aparece en la E, pero eso debe ser la respuesta, ¿no? ¿Es interpersonal? Sí, profesor, es interpersonal, correcto. ¿Es bilateral? Claro, es bilateral porque intercambian. ¿Es privada? Solamente entre ellos nada más intercambian, ellas nomás, ¿no? Entonces sería correcta. Entonces la respuesta correcta, muchachos, encontramos en eso, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces, allá, al siguiente. Ah, ya, hay varias preguntas. Ya, lo voy a leer esa primera pregunta y está bien, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta, chicos, ¿ya? Eso es examen de fácil, ¿no? Sencillo, lees y marcas, ¿no? Si no, para que puedas entender, te lo estoy digitando todavía. Ahí estoy dibujando todavía, ¿no? Ya está, muy bien. ¿Algo más? ¿Sí? Ya. Ahora sí, vamos entonces. Ya, vamos a hacer ese servicio para aquellos estudiantes que no han marcado, ¿no? Ya está. Vamos entonces, vamos. Ya, 23 es esa, ¿no? 24, a ver. La pregunta 24 dice: pronto estaré en el Edén en tus brazos. Caramba, pronto estaré en el Edén en tus brazos, amada mía. Probaré de esa miel que solo tus labios tienen. Esa es una expresión literaria, ¿no? Esa es una expresión literaria. Dice, pronto estaré en el Edén de tus brazos. En el Edén de tus brazos. Caramba, mira esa comparación, ¿ah? ¿Cierto? Amada mía, y probaré de esa miel, ¿cierto? Que solo tus labios tienen. Caramba. Yo sé que alguna vez ustedes se han dado un piquito, un besito, ¿sí o no? ¿Su labio de esa señorita tenía miel? No, salvo que haya comido, ¿no? No, pues. Entonces es una expresión literaria, es una expresión connotativa, chicos, ¿ya? Entonces dice, ¿qué función del lenguaje predomina en el texto anterior? Obviamente. Si es una expresión connotativa, si es una expresión literaria, automáticamente aparece, ¿no? En la 24 aparece la A que viene a ser apelativa, aparece apelativa. Obviamente no es. Apelativa es orden mandato, pues recuerda eso, ¿no? En la B aparece informativa solamente es pues informar, dar a conocer, ¿no? Informar algún hecho objetivo, ¿no? Puede ser verdadero o falsa, ¿no? Solamente es informar algo de la realidad, por lo tanto no puede ser.
C, muchachos, metalingüística. Metalingüística, obviamente, es uso de, generalmente, de hablar de temas de lenguaje. Aparte de lo que es temas de lenguaje, básicamente estamos frente a lo que es uso de sinónimos, correcciones, ¿no? Entonces, acá no hay eso. Entonces, metalingüística tampoco no es, ¿no? D, aparece la función poética. Obvio, ¿no? Obviamente, y esa es la respuesta. Muy bien, muchachos. En la 24 sería eso la respuesta. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones entonces, chévere. Después de 24 vamos a determinar, ya después de 24. Caramba, si hubieran estado en el centro preuniversitario, marcarían la respuesta, ¿no? Claro, obvio, ¿no? 25, maestro, 25. Cuando hablamos acerca de 24 ya hemos hecho, ¿no? 25 ya sería entonces. 25, 25 dice, ¿no? En el año de 1140, en el año de 1140, allá, ¿estamos hablando de qué? Después de Cristo, se produjo la aparición del monumento histórico literario de las letras castellanas. Ah, ya. No sé si te recuerdas la clasecita, generalmente que hemos desarrollado, muchachos, en origen y evolución de la lengua castellana, ¿no? Triunfo, ¿cierto? Básicamente en el año o en el siglo X, ¿te das cuenta? Entonces, en el siglo X, recuerden eso, hemos hablado acerca de eso, muchachos. ¿Qué pasa en el siglo X? En el siglo X aparece, ¿año qué cosa? Hemos mencionado, ¿no? 978, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro, muy bien. Siglo X, 978. ¿Qué pasa en el siglo X? Si has apuntado, si por lo menos has sacado una fotografía y, caramba, ¿no? Te has puesto a repasar, no creo que hayas fallado, ¿no? Siglo X, 978, aparecen las primeras manifestaciones, aparecen los primeros documentos escritos en lengua castellana. Y esos documentos escritos en lengua castellana vienen a ser las glosas. No sé si te recuerdas que tenemos las glosas emilianenses y luego tenemos las glosas silenses. ¿Sí o no? Ah, ya. Eso es en el siglo X. En el siglo X aparecen los primeros documentos escritos en lengua castellana. ¿Y cuáles son esos primeros documentos, profesor? Estamos hablando de las glosas, ¿verdad? Ese es en el siglo X, 978. Y otro que hemos hablado es en el siglo XII. ¿Está bien? Claro, profe. En el siglo XII, exactamente en el año de 1140, obvio, ahí está, siglo XII, 1140, aparecen las primeras manifestaciones, literarias escritas en lengua castellana. ¿Y cuáles son esas primeras manifestaciones literarias escritas en lengua castellana? Estamos hablando del Cantar del Mío Cid. Ah, ya, profe. Estamos hablando del Cantar del Mío Cid. Entonces, muchachos, hay que determinar en ese caso, que la respuesta correcta acá sería, pues, el Cantar del Mío Cid, ¿no? Entonces, es sencillo, ¿no? Es facilito, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, jóvenes, ¿ya? Listo, entonces. Fácil. Entonces, ahí la respuesta correcta sería Cantar del Mío Cid, ¿no? Cantar del Mío Cid. Eso sería la respuesta, ¿ya? En la pregunta 25. Muy bien, todo lo que hemos hecho, nada más recordando un poquito, eso tienes que leer, ¿ya? No vayas a pensar que
No hemos hecho, profes, no ha venido lo que tú no haces, no, 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 no. Y luego la 26, la 26, muchachos, en cuanto a, marque la alternativa que tenga correcto uso de las mayúsculas, en la alternativa A, en la alternativa A aparece, ¿no? A ver, los mariscalinos celebraron su aniversario en el mes de agosto, no, pues, mariscalinos aparece de esta forma, ¿no? Mariscalinos. Los mariscalinos, cuando a aquellos estudiantes que proceden de mariscal, se les dice mariscalinos, ¿no? Con un gentilicio. Entonces, en ese caso, muchachos, recuerden que esta palabra mariscalinos está sencillamente mal. Debe escribirse en minúscula nomás, ¿no? Eso está mal. Y luego, profesor, estamos hablando de qué. Estamos hablando netamente, pues, de agosto. Agosto también en la A está escrita en mayúscula. Tú sabes que los meses del año, ¿cierto? Solamente en minúscula nomás, ¿no? Muy bien, muchachos. En la B, no puede ser la respuesta. En la B, Fiorella Xiomara ganó un viaje en crucero por el mar Mediterráneo. Ay, ya, mar Mediterráneo está así, ¿no? Mediterráneo. Cuando yo digo Mediterráneo, recuerden, muchachos, ahí, recuerden acá, que mar, río, no hay el por qué escribir con mayúscula porque son sustantivos comunes. Entonces, solamente, ¿cómo tiene que escribirse? Solamente tiene que escribirse, pues, el mar Mediterráneo. Mediterráneo, así se tiene que escribir. Igualito cuando yo digo en el caso de Río Huatatas, obviamente, Río Huatatas solamente se tiene que escribir de esta forma, ¿no? Así sería, muchachos, ¿ah? ¿Eh? C, vamos a determinar la C, muchachos. Patrick y Masumag viajarán a la Libertad, está bien. ¿El nombre de la ciudad es Libertad o es la Libertad? Sencillamente es la Libertad, entonces ahí es correcto escribir de esta forma, ¿no? La Libertad, incluido el artículo, ¿no? Por su luna de miel. Entonces, acá esta expresión es correcta, ¿no? Muy bien. Vamos a la D. En la D, muchachos, nos dice, Manuela acompaña a Jori durante sus días de aislamiento. La palabra aislamiento está escrita en mayúscula. No hay el por qué escribir. Por lo tanto, está mal, ¿no? D-E. Vamos a determinar, la señorita Paz celebró su cumpleaños hasta el amanecer. Cuando yo digo señorita Paz, esto es sustantivo común. Y si es sustantivo común, la palabrita Paz, porque es el nombre propio, tiene que escribirse con mayúscula. ¿Está correcto? Así tiene que ser. Entonces, ¿en qué está? Está en minúscula, ¿no? Está en minúscula. Así se tiene que escribir, pero, ¿ya? Entonces, acá, obviamente, Paz está así. Y como está así, no, en ese caso está mal, ¿no? Por esa palabra. Cumpleaños también está en mayúscula, ¿no? Cumpleaños. Por lo tanto, esto está mal también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta sería esta, muchachos. La C, en la pregunta 26 que aparece. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos, muy bien. Creo que son todas las preguntas o hay algo más, hija. Muy bien, son las preguntas, muchachos. Ha sido hoy entonces un gusto poder resolverlos, poder ayudar, pues, algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas. A ver. ¿Qué dice? ¿Este de dónde es? Diptongos y hiatos. El fonema J de grafema J y G considerados elegidos tienen correcto con uso ambos elementos. Ahí vamos entonces. Ya.
vamos a determinar esto, ¿ya? Vamos a determinar en este caso. Recuerden que hemos hablado acerca de la... Recuerden que ya hemos hablado en cuanto a lo que son diptongos. Aparte de lo que viene a ser... ¿Esto es de la pre? ¿Esto es de la pre, hija? ¿Este es del examen? ¿Preguntas de la pre? ¿De dónde es entonces esta? Guay, tu número he borrado. Ya, vamos a determinar entonces. Ya, pero vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a ver, dice acá. Las palabras castellanas tienen secuencias vocálicas que pueden conformar diptongos, triptongos o hiatos, está bien, ¿no? En el enunciado, espero, ¿qué cosa me pide? Ah, ya, número de diptongos y hiatos, ¿no? Es respectivamente, ¿no? Ah, ya, entonces está fácil es esto, ¿no? Diptongos y hiatos, dicen el espero, en la palabra espero, vamos a tomar en cuenta, ¿ya? En el caso de la palabra espero, espero no hay, en el caso de la palabra espero, en el caso de la palabra espero, ¿hay secuencia? No, entonces no habría ningún problema. En el caso de la palabra que, en el caso de la palabra que, tampoco, porque tú sabes que la U no suena, ¿no? Ya, Paulo, ahora date cuenta acá, Paulo, abierta más cerrada. No sé si te recuerdas la regla del diptongo, ¿no? La regla del diptongo es vocal cerrada más vocal cerrada, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta con tilde más una vocal cerrada, y vocal cerrada con tilde, ¿no? 2, 4, 6. Entonces, fíjate, abierta más cerrada sin nada, entonces aquí habría un diptongo, ahí habría un diptongo, y Lucía, en la palabra Lucía, obviamente está escrita así, Lucía, no sé si te recuerdas del hiato, ¿no? Entonces sería abierta, eso es hiato, abierta más cerrada con tilde, o cerrada con tilde más vocal abierta, ¿no? Eso es la regla para el hiato, ¿cierto? Entonces, cerrada con tilde más abierta, entonces acá encontramos el famoso hiato, ¿no? Listo. Ahí tenemos el famoso hiato hasta ahí, ¿no? Luego tenemos indaguen, en la palabra indaguen no hay, exhaustivamente, en la palabra exhaustivamente, en el caso de la palabra exhaustivamente, en el caso de la palabra exhaustivamente, solamente recuerden esto, ¿no? Recuerden esto nada más, ¿ya? Voy a utilizar este color del plumón. Tú sabes que acá, ¿qué cosa hay? Abierta. ¿Qué cosa hay acá? Cerrada. Igualito, pues. La misma cosa, ¿no? La misma cosa de acá está acá, ¿no? Abierta más cerrada, entonces esto es diptongo. No habría ningún problema ahí, ¿no? La palabra exhaustivamente, ¿cierto? Listo. Luego, profesor, cooperación. Luego aparece la palabra cooperación. Aparece la palabra cooperación. Cuando yo digo cooperación, fíjate acá. Abierta, esto es abierta, ¿sí o no? Y esto también es abierta. Abierta más abierta. Esto viene a ser, pues, el famoso hiato. Acá, cerrada más abierta con tilde. Cerrada más abierta con tilde. Fíjate, cerrada más abierta con tilde. Cerrada más abierta con tilde, eso viene a ser el famoso diptongo. ¿Entendido? Ya está. Otra palabra, con su colega no hay nada, con su colega paraguayo. Ah, ya. Entonces, en el caso de la palabra paraguayo, fíjate acá, paraguayo, así está, ¿no? Entonces, en el caso de la palabra paraguayo, tú sabes, separando sería paraguayo, ¿no? Entonces, no me vayas a confundirte con esta ye. Entonces, acá, profe, ¿qué cosa hay? Cerrada más abierta. Entonces, como es cerrada más abierta, mire, cerrada más abierta sin nada, entonces esto viene a ser el famoso diptongo. ¿Entendido? Después de eso, los datos, no hay nada. Lingüísticos, aparece la palabra lingüísticos, ¿ya? La palabra lingüísticos aparece. Como aparece la palabra lingüísticos, mira. Como aparece lingüísticos, ¿qué cosa es esto? Cerrada con tilde. Cerrada más cerrada con tilde. Acá está, cerrada más cerrada con tilde. Eso viene a ser el famoso diptongo. No habría ningún problema ahí. ¿Qué reunieron? Ajá, en la palabra que no hay,
aparece la palabra reunieron, reunieron. Como aparece la palabra reunieron, como aparece la palabra reunieron, ¿qué cosa es esto? Abierta más cerrada, abierta más cerrada, abierta más cerrada sin nada, abierta más cerrada sin nada, abierta más cerrada sin nada, esto sería un diptongo. Cerrada más abierta, ¿no? Cerrada más abierta, ¿está bien? Reunieron. Cerrada más abierta, la misma cosa, ¿no? Cerrada más abierta, entonces esto viene a ser un diptongo, ¿eh? Ah, ya. Ese día, ese día. Entonces la palabra día, aparece en el caso de la palabra día, está escrita así. Entonces la primera vocal, ¿qué cosa es? Cerrada con tilde, luego ¿qué es? Abierta, ¿no? Entonces cerrada con tilde más abierta, la misma cosa de acá. Cerrada con tilde más abierta, cerrada con tilde más abierta, cerrada con tilde más abierta, eso sería el famoso hiato. Muy bien. Listo. El número de diptongos y hiatos es, te está preguntando. Entonces, cuando te dice el número de diptongos y hiatos, contabilízame nomás cuántos diptongos. Primero te pide diptongos. Diptongos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habría un total de 7 diptongos. ¿Y cuántos hiatos hay? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3 nomás, ¿no? Entonces, 7, 3. Eso sería tu respuesta. En esa pregunta, ya, en esa pregunta, si no me equivoco, es de San Marcos, creo, si no me equivoco, esa pregunta que lo han mandado, ¿no? Más o menos, parecido a eso viene en la San Marcos. Entonces, 7, 3, 7, 3. Entonces, la A sería tu respuesta. La A sería tu respuesta. ¿Entendió? Muy bien, ¿ve? Entonces no es difícil. Yo siempre les he dicho, vayan donde vayan, vayan donde vayan, vayan a dar el examen en Huancayo, vayan a dar el examen en la Católica, vayan a dar el examen en la San Marcos, vayan donde vayan, siempre les va a venir así, chicos, ¿ve? Ahí está, esto es el examen de San Marcos que estoy resolviendo, si no me equivoco, ¿no? Es de San Marcos. Entonces, esta pregunta... Mira, ¿con qué lo he resuelto? Con la regla que te he enseñado en la academia. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues chicos, ¿ve? No es difícil, ¿ya? Ahora sí, profesor, te lo voy a resolver una pregunta más. Una pregunta más que te lo voy a resolver y luego entraremos ya a la parte, a la parte práctica de todo lo que viene a ser, muchachos, ¿no? Que corresponde a este tema, ¿no? Ya, una más te voy a ayudar, ¿ya? Una más te voy a ayudar. Dice, el fonema... Acá, lo voy a borrar un ratito, ¿ya? Listo. Entonces, para aquellos alumnos, muy bien. Claro, si no, imagínate, ¿no? Espero que nos programe un día para no solo resolver problemas, bueno, pero así. ¿Ya? Me manda su pregunta y yo se lo resuelvo, ¿no? No habría ningún problema. Ya. Sí, ¿no? Dice, el fonema J, así está. ¿Qué fonema es esta? No vayas a decir que es X, ¿no? Este es el fonema J, ¿no? Se representa por los grafemas, claro, ¿no? Esta J, ¿con qué me vas a representar? Obviamente, es con la J, todo lo que es J con esta, ¿no? Esta G con esta, ¿sí o no? Claro, pero... Esto va a ser cuando, esto te dije bien claro, ¿no? La G, cuando suena como jajejijoju, cuando esta G suena como jajejijoju, ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Y si es J, si es todo J con esta, ¿sí o no? Eso es lo que hemos hablado en la clase, ¿no? Considerando lo señalado, señale la alternativa correcta en el uso de ambos elementos, te dice. Ah, ya. Dice, su mandato regirá por segunda vez. Regirá, su mandato regirá. Hay que tomar en cuenta, regirá. Entonces debe ser si básicamente está escrita correctamente o no, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta en ese caso. A ver, la comunidad acogió amablemente. Ya, en la 1, solamente tú tienes que... Aparece esta. Regirá, así aparece. Ya. Cuando yo digo regirá, a ver, vamos, muchachos. Regirá.
Cuando yo digo regirá, la palabra regirá, ¿está escrita correctamente? No. Ajá, dígame, ¿sí o no? Ah, ya, pero bebés. Entonces, regirá está de esta forma. Entonces, es como decir, por ejemplo, ¿no? Reloj, por ejemplo, ¿no? Reloj. Yo voy a escribir la palabra reloj, pero así voy a ser. ¿La palabra reloj se escribe así? No te pases, ¿no? No te pases. Entonces, no. ¿Y la palabra regirá se escribirá de esta forma? Ah, tengamos en cuenta, ¿no? Salvo que tenga otro significado, ¿no? Ya, la siguiente, no aduje ninguna de esas evidencias. La silla de madera crujió toda la noche. La comunidad lo acogió. Entonces, vamos a determinar en este caso, muchachos. No aduje, no aduje. La palabra aduje está escrita de esta forma, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien, aduje? ¿Está bien o está mal? ¿No? Entonces, esto aparece en la 1, si no me equivoco, acá. Esto aparece en la 2. ¿Ya? Aduje. Ninguna de esas evidencias. Correcto. La silla de madera crujió. En la 3, recuerda acá, aparece crujió. Correcto, aparece esta. ¿Está bien? Y en la 4, obviamente, aparece que, profesor, la palabra acogió. Así está acogió, ¿ah? ¿Eh? Así. Ya. Entonces, mira, uno, regirá, está mal, ¿no? La palabra acogió, mira, por más que no sepas, ¿ah? ¿Eh? La palabra acogió está correctamente escrita, señorita, afírmame. Está mal. Entonces, ¿qué cosa te está diciendo? Dice, considerando, seleccione la alternativa correcta en el uso de ambos elementos. Entonces, profesor, hay que tomar en cuenta, en el caso, si no hay, obviamente, dos elementos nos está pidiendo. Mira. La 4 está mal, ya. La 4 está mal, no puede ser la A, ya. No puede ser la A, porque aparece 4. En la B aparece 1, no puede ser correcto, muchachos. En la C aparece de nuevo 4, no lo es. Y en la D aparece 2 y 3. Por lo tanto, muchachos, la respuesta sería esa. Muy bien. Y es sencillo, es algo fácil, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Ya está resuelta ya las preguntitas. Ya está. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿Cuándo? Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, normal. Ya está, esta, ¿no? Como tipo maratón, pues. Esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? El contenido de un buen manio presenta una función clínica, creativa, subjetiva, estética. ¿Qué me pide? El contenido de un poemario presenta una función lírica, creativa, subjetiva, estética. Bueno, no hay otra, ¿no? Solamente sería, pues, la representativa. Lisbeth. El contenido de un poemario presenta una función lírica, creativa, subjetiva, subjetiva, estética, ahí no hay expresiva, tampoco es apelativa. Para que sea estética, no sé cuál será la pregunta, no puedo entender. Por ejemplo, mira, el contenido de un poemario presenta una función lírica, creativa, subjetiva, estética. Si ese contenido, no sé si te refieres al contenido de ese poemario.
Si te refieres, ¿no?, a ese contenido del poemario, sería estética, ¿no? Pero depende de la pregunta. Pero si tú me envías, ¿no?, tal como está, el contenido de un poemario presenta una función lírica, creativa, subjetiva, estética. Todo el texto, eso sería solamente representativa. Es como yo de mí hacia ti. Entonces yo te digo, Lisbeth, el contenido de un poemario presenta una función, el contenido de un poemario presenta una función lírica, subjetiva, estética. Allá, solamente te estoy informando. Eso sería representativa. Pero si tu pregunta sería, ¿no?, si tú me preguntarías, profesor, el contenido del poemario, ¿qué función es? Obviamente estamos hablando de estética. Pero si tú me dices tal como está, eso sería solamente representativa. Tal como está, mi amor. ¿Ya? Así sería tu respuesta. ¿Está bien? Entonces, tal como dice, ¿no? Supongamos que este texto te vendría en el examen. El contenido de un poemario presenta función lírica, creativa, subjetiva, estética. Ah, ya, representativa. Pero no sé si tu pregunta, ¿no?, es como decir, profesor, el contenido de ese poemario, ¿qué función es? Si tú me dices de esa forma, sería estética, mi amor. Sería estética. O sea, hay que tomar en cuenta, tal como está el texto que tú me estás mandando, representativa. ¿Ya? Hasta. Eso sería. No sé si te saco de dudas, hija. Eso sería, de esa forma. ¿Ya? No, muy bien. Entonces, ahí la respuesta tal como me has mandado, si el texto es así, representativa, hija. Representativa. Listo. Ya está. ¿Alguna otra? ¿Nada? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Creo resolver ya las dudas de algunos estudiantes, ¿no? Muy bien. Vamos a tomar en cuenta, muchachos. Felicitaciones, entonces. Muy bien, ¿ah? Me encantaría, señorita. ¿Está bien, ah? La resolución de preguntitas para los chicos, ¿no?, que tienen duda. Ya lo borro, ¿no? Ah, sí. Ya lo borro. Ya lo habrán tomado en cuenta, ¿no? Muy bien. Muy bien, este es de la señorita, no es mío, chicos, ¿eh? La señorita dice solo para maltratos nomás les ha mandado. Ya está. Ya está, chicos. Vamos entonces, ya. Vamos a determinar el siguiente, vamos, muchachos. Ya entramos al reconocimiento y ya estamos en las categorías gramaticales. Chicos. Dentro de lo que viene a ser las categorías gramaticales, vamos a determinar lo siguiente, entonces, ¿está bien? Ya. Empezamos con algo fácil, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces, ¿ya? Ya. Vamos entonces. Ya está. Atento, hija, ahí, por favor. Vamos, entonces, ese es el texto. Y en ese texto, muchachos, me van a ubicar sencillamente el número de sustantivos. Vamos a iniciar con algo fácil. Y luego el número de adjetivos. ¿Ya? El número de sustantivos en ese texto. Y luego el número de adjetivos. Muy bien, muchachos. Vamos, entonces.
Vamos a iniciar. Vamos entonces, chicos, encuentren cuántos sustantivos hay ahí, cuántos adjetivos hay. Mientras van enviando, hija, me pasas por favor el dato para no equivocarnos. ¿Ya? Gracias. Mientras voy copiando el siguiente textito. Vamos, muchachos, realicen, por favor. Con sendos. Muy cerquita. Ya. Ya está así. Ya creo, ¿no? Cada estudiante tiene que enviar dos respuestitas. Cada estudiante tiene que enviar dos respuestas. Si envía uno, no lo tomes en cuenta. Cada estudiante dos en este orden. Primero sustantivo, luego adjetivo. ¿Ya? Cada estudiante, primero sustantivo, luego adjetivo. Cada estudiante dos respuestas, por favor. ¿Ya? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Seis y dos. Seis y dos, correcto. Ajá, muy bien. Seis y cuatro, muy bien. Seis y seis. Distinto a esto, ya me dices. Seis y cinco. Ya, muy bien. Seis y cinco, correcto, muy bien. Diosito María José, ¿7 y 6 también? 7 y 6, 7 y 2 también. Ah, 7 y 2, 7 y 2, correcto. Muy bien, felicitaciones, ¿ah? Ya estamos en A, B, C, D, E, F, ya. Muy bien, muy bien. Y si habría una respuesta más, mejor. Vamos, chicos, vamos, yo sé que pueden. Vamos, muchachos, 3. ¿Están viendo o lo puedes alargar? ¿Está bien, no? Sí, ah, ya, sí se nota. Pregunta 1, 6, 1. Porque pueda. Ya. Ya, Pregunta 1 y 4. Ya, todos han enviado 666. Sí. Ya. Vamos entonces, muchachos. Vamos a resolver la primera. Ya, vamos a resolver la primera. Para que de esa manera ustedes también se den cuenta. Ya, vamos entonces. Vamos a determinar en este caso. En la primera, en el primer texto nos dice, ¿no? En el segundo piso, ¿cuántos sustantivos hay? Entonces hay que determinar en este caso, muchachos. Cuando yo digo segundo piso, tercer piso, cuarto piso, esta palabra segundo... Esta palabra segundo viene a ser un determinante.
¿Y sabes qué pasa con el determinante? El determinante es aquella palabra que modifica, es aquella palabra que modifica el sustantivo, ¿verdad? Entonces, puedo decir segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Entonces, este es un determinante. Entonces, determinante modifica el sustantivo. Entonces, la palabra piso viene a ser un sustantivo. No habría ningún problema ahí, ¿ya? ¿Dónde vive tu amigo? Muy bien, recuerda que mimis, tutus, susus, ¿ya? Mimis, tutus, susus, mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuya, suyo, suyo, suya, suya, nuestro, nuestro, nuestra, nuestra, vuestro, vuestro, vuestra, vuestra. Esos son los determinantes también. Mimis, tutus, susus, mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuya, suyo, suyo, suya, suya, nuestro, nuestro, nuestra, nuestra, vuestro, vuestro, vuestra, vuestra. Esos son los determinantes. Determina, ¿a quién, profesor? Todo determinante modifica el sustantivo. Por lo tanto, amigo, en este caso, viene a ser un sustantivo. Entendido. Esa es la forma de cómo poder reconocer sencillamente al sustantivo, ¿ya? Había cuatro muebles viejos. Muebles viejos, muebles modernos. Este es un adjetivo. Adjetivo califica el sustantivo. Por lo tanto, muchachos, muebles viene a ser un sustantivo. Entendido. Entonces, no me estoy inventando, solamente te vas a reconocer al sustantivo con los determinantes, con los determinantes, con los adjetivos, nada más. Y en el sexto piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso. Allá, este es un determinante. ¿Determina quién? Determina el sustantivo. De nuevo, entonces, piso viene a ser sustantivo. Alguien me decía, profesor, acá hay piso sustantivo, acá también otro sustantivo piso. Profesor, ¿voy a contabilizar dos? Sí, me tienes que contabilizar dos. No me importa si piso, 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 se repite cuatro veces. Si la palabra piso, 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 se repite cuatro veces, los cuatro me tienes que contabilizar. No es que acá piso, ah, ya se repiten, entonces voy a contar uno. No, 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 no. Se cuenta ambos, se cuenta ambos. ¿Entendido? Ahora, siete jóvenes, ocho jóvenes, nueve jóvenes. Esto también es determinante. ¿Determina a quién? Al sustantivo. Por lo tanto, jóvenes también viene a ser otro sustantivo. Y ellos esperaban con sendos regalos, ¿entendido, no? Sendos regalos. Sendos es equivalente a unos. Y tú sabes que sendos es equivalente a unos. Y unos viene a ser un determinante. Sendos viene a ser equivalente a unos. Unos regalos. Entonces, unos, ¿qué es? Determinante. Por lo tanto, regalos viene a ser otro sustantivo. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, es facilito, es sencillo. ¿Cuántos sustantivos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, hay 6 sustantivos. Entonces me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá y ya esto sería chao, ¿no? Aquellos estudiantes que me han dicho la respuesta, 7 se han confundido, ¿no? 1 entonces. Entonces juego con A, B, C, D. 2, 4, 5, 6. 4, 5, 6 y acá 2, ¿no? Alejadito un poco. Profe, ¿cuántos adjetivos? Cuando alguien te dice el número de adjetivos, cuando alguien te pide el número de adjetivos, solamente contabilízame, solamente me tienes que contabilizar. ¿Cuándo? Profesor, solamente los calificativos nada más. Solamente. Entonces, profe, vamos a determinar acá cuál es el calificativo. Ahora acá, a este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? Préstame atención, mira acá, mira acá. A este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? No, profe. Entonces, para este sustantivo no hay adjetivo. Para este sustantivo no hay adjetivo. Me voy acá. ¿Hay alguna palabra que califica a este sustantivo? No, tampoco para este sustantivo no hay adjetivo. Habían cuatro muebles, muebles viejos. Ah, acá está. Muebles viejos, muebles modernos. La palabra viejos, ¿califica o no califica a muebles? Sí. Entonces, aquí tenemos uno. Ahí tenemos un adjetivo. Muy bien. Para este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? No. Entonces, quiere decir que este sustantivo no tiene adjetivos. Siete jóvenes, ocho jóvenes, por lo tanto, este sustantivo, para este sustantivo no hay otro adjetivo, tampoco hay adjetivo para este sustantivo. Ellos, recuerda que ellos viene a ser un pronombre,
¿entendido? Esperaban con sendos regalos. Sendos no es calificativo, no es adjetivo calificativo. Esto viene a ser un determinante, ¿entendido? Entonces, es un determinante indefinido. Sendos, sendas, cada vienen a ser determinantes indefinidos. Por lo tanto, profesor, para este sustantivo no hay adjetivo. Entonces, muchachos, ¿cuántos adjetivos tenemos? Solamente tenemos un solo adjetivo. No hay dos, basta que te me confundas uno, ya fuimos. No es la respuesta. 6-4, ¿de dónde me habrás sacado 6-4? Y eso que han desarrollado ya adjetivo, también hemos desarrollado, entonces no puede ser. 6-6, no señor. 6-5, peor. Entonces nuestra respuesta y tu respuesta para los alumnos del grupo Cáceres tiene que ser 6-1. Efectivamente. ¿Sí, señorita? Por favor, ¿corroborado? Sí es corroborado. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Claro, sendos les ha hecho confundir, porque eso tiene, ahora ya, entonces para la siguiente, ya no te vas a confundir. Sendos, ah ya, encuentres la palabra sendos, vas a decir, ah no, ese es equivalente a unos, por lo tanto ese es un determinante, no es un adjetivo. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Entonces su respuesta es 6-1, por eso hagan con calma, con tranquilidad. ¿Entendido, no? Entonces, profesor, tengamos en cuenta eso. Vamos acá, espero que acá ya no me falles, ya me debes un texto, ¿ah? ¿Se das cuenta? ¿Qué pasaría de que en el examen te vendría este textito y qué hubieran hecho? Hubieran malogrado todo el examen, ¿ve? Antes de que se malogre, entonces estoy haciendo recordar, ¿ya? Para esto es el tiempo en que estamos ahora, hijos, ¿ya? ¿Listo? Luego, profecito, vamos a determinarlo. Vamos, 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 vamos. Hagan por favor esto. Hagan con calma. Y luego envíen su respuesta. Mientras voy copiando otro texto, ¿no? Ajá. ¿Puedes anotarlo? Claro, normal, normal, hija. Mientras envían, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Muy bien. Están enviando, ¿no? Ahí ya.
Si mandan a otra respuesta, normal, me pasas la voz, ¿ya? ¿Están mandando más? Ya está. Creo que es suficiente. Ya es suficiente, hija. No te preocupes. Listo. Más bien demuestra si han mandado algo. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. 1, 2, A, B, C, D, E, F, G. Felicitaciones, muchachos. ¿Ah? A, B, C, D, E, F. Y acá está G ya. Muy bien. ¿Estamos avanzando o estamos empeorando? Díganme a ver. Ah, más claves ya, ¿no? Muy bien, muchachos. El A redactó el acta de la reunión. Luego la salpicó con el agua bendita porque tenía expresiones hirientes como el hacha, el arma y el machete, ¿no? Muy bien, muchachos. Felicitaciones. Entonces, es un texto sencillo, es un texto fácil. Solamente tienen que darse cuenta nada más, ¿ya? Está él, vamos a ver, vamos a determinarlo, ya, está él, está con tilde, sin tilde, profesor, préstame atención, ¿ah? Préstame atención. Está él que ustedes están viendo acá, está él que ustedes están viendo acá, no lleva tilde. Como no lleva tilde, este es un determinante, esto quiere decir que este es un artículo, ¿no? Este es un artículo, este es un determinante, y como es determinante, determina, determinante modifica el sustantivo, ¿no? Entonces quiere decir que Ada viene a ser pues un sustantivo. ¿Entendido? Entonces, Ada es sustantivo, redactó el acta, igualito, no lleva tilde. Si no lleva tilde, es un determinante. Y como es determinante, modifica al sustantivo. Entonces, acta también viene a ser un sustantivo, ¿no? Ahora, mira por acá, está la reunión. ¿Reunión es verbo? ¿Reunión es verbo? Yo reunión, tú reunión, él reunión. No, no es verbo. Basta que no sea verbo, este es un determinante. Si sería un verbo, sería pronombre. Y como no es verbo, entonces esto es determinante. Determinante, determinante. ¿Esto qué cosa quiere decir? Determinante modifica el sustantivo. Entonces, quiere decir que reunión viene a ser un sustantivo. ¿Entendido, no? Luego, la salpicó. ¡Ah! Parecido, profe. Ahora, luego la salpicó. Salpicó. Yo salpiqué. Tú salpicaste. Él salpicó. Este es verbo.
Y si es verbo, esto es pronombre. Entonces no puede ser. No puede ser. No me digas que esto es determinante. Esto no es determinante. Esto es pronombre, por favor. ¿Ya? Él no lleva tilde. Si no lleva tilde, ¿qué cosa es? Artículo. Este es un determinante. Determinante modifica el sustantivo. Entonces agua viene a ser un sustantivo, ¿no? Bendita, agua bendita, porque tenía expresiones hirientes. Ah, ya. Expresiones hirientes, expresiones bonitas, expresiones malignas. ¿Esta palabra califica o no? Sí. ¿Quién califica a quién? Ah, ya. Adjetivo califica al sustantivo. Por lo tanto, expresiones viene a ser un sustantivo. Expresiones viene a ser un sustantivo. ¿Está bien? Listo, profesor. Como el hacha, automáticamente está él, está sin tilde, por lo tanto es determinante, modifica el sustantivo. Determinante, modifica el sustantivo. Determinante, modifica el sustantivo. Eso sería la respuesta, muchachos, en cuanto al número de sustantivos. Con eso ya nos estamos liberando. Cuenten cuántos sustantivos hay. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Entonces, solamente voy a jugar con esta y solamente voy a jugar con esta. Los demás está mal. Basta que uno esté mal, automáticamente todos están mal. ¿Entendido? Ah, ya. Acá tengo 8-1, acá tengo 8-2. Perfecto. Ah, ya. Vamos entonces. Voy a determinar en este caso, muchachos, solamente adjetivos. Para este sustantivo, ¿habrá un adjetivo? Fíjense, tiene que haber una palabra que califica. ¿Habrá una palabra que califica? No, no hay. Entonces, para este sustantivo, no hay adjetivo. Para este sustantivo, ¿habrá alguna palabra que califica? No hay, tampoco hay. Muy bien. Para este sustantivo, a este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? No hay, no hay. Luego la salpico, no hay nada. Con el agua bendita, ¡ah, ya! Agua bendita, agua bendita, agua salada, agua cristalina. ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Agua bendita, agua cristalina, agua salada. Dime, sí, ¿no? Califica, ¿no? ¡Claro! Entonces, esta palabra bendita está calificando a agua, porque puede ser agua turbia, agua limpia, puede ser agua bendita, puede ser agua salada, ¿entendido? Puede ser agua dulce, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es aquella palabra que está calificando. Por lo tanto, vamos a determinar que acá bendita, bendita viene a ser un adjetivo. Esto viene a ser un adjetivo. Luego, porque tenía expresiones hirientes, expresiones hirientes, expresiones bonitas, expresiones malignas. Dime, ¿esta palabra hirientes califica o no califica? Sí, profe. Entonces, muchachos, esto también es adjetivo. Para este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? No, no hay. ¿Hay alguna? No hay. ¿Hay alguna? No hay. Entonces, muchachos, ¿cuántos adjetivos tenemos? Tenemos 2. Entonces, felicitaciones. Esto viene a ser la respuesta. ¿Cuánto han hecho, por favor, hija? 8-2, tenían que mandar varios. 8-2, tenían que mandar varios. ¿Sí? ¿Mandaron esa respuesta? ¿O solamente uno o dos estudiantes? Varios han mandado, ¿no? Muy bien, felicitaciones entonces. ¿Ya? Listo entonces, chicos. Ahora, ya que estamos acá, solamente les puedo preguntar otro. ¿Sabes qué más te viene en el examen? En el examen te viene lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Automáticamente, para que me encuentres el número de sustantivos femeninos. ¿Ya? Vamos. Encuéntrame dentro de este texto el número de sustantivos femeninos. ¿Cuántos sustantivos femeninos hay en este texto? Vamos entonces, hijos, ubícame cuántos sustantivos femeninos hay en este textito, ¿ya? Muy bien, hija, ¿me ayudas, por favor? ¿Cuántos, a ver, los estudiantes van a mandar rápido los sustantivos femeninos acá? ¿Cuántos sustantivos femeninos hay en este texto, chicos? A ver, ubiquen, por favor. ¿Cuántos sustantivos femeninos ubiquen en ese caso? A ver.
Siete sustantivos femeninos. Siete sustantivos femeninos. Muy bien. Siete sustantivos femeninos. ¿Alguien mandará otro, por ejemplo? Siete sustantivos femeninos, me dicen. A ver, los demás que dicen. La mayoría manda siete. Siete, siete. Cuatro, cinco. Ya, siete, cuatro, cinco. Muy bien. Sustantivos femeninos. Lo que estamos pidiendo es sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos, ¿ya? Sustantivos femeninos. Ah, ya. 4, 5, 6, probabilidad, ¿no? Muy bien, muchachos. Claro, sale uno, cualquiera, ¿no? O bien 4, o bien 5, o bien 6, o bien 7, ¿no? Muy bien, felicitaciones, entonces. Vamos, 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 vamos. Yo sé que pueden, yo sé que pueden. Vamos, ¿ya? ¿Cuál es la clave que mandan más? 7. 7, casi la mayoría, ¿no? En los dos, en el FB. ¿También? Uno también. Ah, uno también, muy bien. ¿Instagram? ¿Cuánto están mandando? Ah, ya, muy bien. Correcto, ya está. Ya está. ¿Cómo saber si el sustantivo está en masculino o femenino? Siempre llevando a la pluralización. Siempre llevando a la pluralización. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el hada, ¿no? El hada. Entonces, dime, ¿las hadas o los hadas? ¿Los hadas o las hadas? Las hadas. Las hadas. Por lo tanto, en la pregunta, acá, esto viene a ser femenino. Si es posible, voy a utilizar otro color. Entonces, en este caso, voy a determinar que hada viene a ser un sustantivo femenino, ¿no? En el caso del acta, ¿es los actas o las actas? Las actas, por lo tanto, este es femenino, ¿no? Reunión, ¿los reuniones o las reuniones? Las reuniones, y esto también es femenino. Agua, ¿los aguas o las aguas? Las aguas, femenino también. Siguiente, profesor, expresiones, ¿los expresiones o las expresiones? Las expresiones, por lo tanto es femenino. Vamos, hacha, ¿el hacha? Vamos, ¿los hachas o las hachas? Las hachas, por lo tanto femenino. ¿Los armas o las armas? Las armas. ¿Los machetes o las machetes? Los machetes, no lo es. Cuenten entonces, ¿cuántos hay? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, muchachos, la respuesta correcta sería 7. Esas son las respuestas en el texto 2. ¿Está bien? Esa es la forma de cómo ustedes me van a determinar. Proyéctame, por favor, hija, a la pregunta o en el texto 3. Muy bien, muchachos. Vamos entonces. Ya lo habrán desarrollado la 3. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Ya lo habrán desarrollado. Ya. Manden para la 3, por favor, sus respuestas. Manden las respuestas para la 3. Adelante, chicos. Vamos. Mientras voy copiando, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces. Correcto, muchachos. Vamos, vamos, sigan, sigan. 8 y 1. Ya, 8 y 1. Felicitaciones. 8 y 1. 8 y 2. 8 y 2. 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 5, 4, 7 y 2, 6 y 1, 6 y 1, 6 y 3, muy bien, 6 y 3, muy bien, muy bien. 8 y 1, 8 y 2, correcto, correcto, correcto. 7, 2, 5, 1, ¿no? 5, 1, correcto. Muy bien, muy bien. Sigan, sigan. ¿Está bien? Suficiente. 2, 4, 6, 7. Solamente 7 estudiantes nomás. Vamos. La mayoría mandan 8 y 1. 8 y 1, ¿no? Muy bien. La mayoría está mandando 8 y 1. Felicitaciones. Entonces, ¿alguien más? A ver, percátate, por favor, si hay alguna estudiante que manda un poquito. Otra respuestita, fíjate ahí. Ajá, ajá, muy bien, muy bien. Ya está.
Ajá, 8 y 1 ya está, 5 y 1 ya está, muy bien. 5 y 3, correcto, 5 y 3, muy bien. ¿Alguna otra? 8 y 1. Muy bien, 8 y medio, ¿no? Muy bien. Felicitaciones entonces, correcto, correcto, suficiente creo, ¿no? Suficiente creo, muy bien. Vamos entonces en la... ya está, vamos a determinar en el texto 3, ¿ya? Vamos a lo que viene a ser el texto 3. Dice, el carnaval ayacuchano es una festividad que se realiza en la ciudad de Ayacucho, Perú, en el mes de febrero, durante 5 días. Muy bien. Vamos entonces, él automáticamente viene a ser un determinante y el determinante modifica a un sustantivo. Muy bien, muchachos, es una festividad. La palabra una viene a ser un determinante, por lo tanto, festividad viene a ser un sustantivo. ¿Está bien? Que se realiza en la ciudad de Ayacucho. La es un determinante. Por lo tanto, señores, viene a ser un sustantivo. Ciudad viene a ser un sustantivo. Ahora la palabra Ayacucho. Este es un sustantivo común y esto viene a ser un sustantivo propio. Por lo tanto, viene a ser otro sustantivo, ¿cierto? Perú, obviamente, viene a ser un sustantivo propio. En el mes de febrero, él viene a ser un determinante, modifica a un sustantivo. Obviamente, meses del año, enero, febrero, marzo, constituyen netamente un sustantivo. Durante 5 días, 5 días determina al sustantivo. Facilísimo, ¿no? Entonces, ¿cuántos sustantivos hay? Sería 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces tenemos, me quedo con esta, me quedo con esta, y los demás sería mal, ¿no? No hay esta respuesta. Fíjense, muchachos, me están marcando mal. Y como están marcando mal, obviamente ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos 8 sustantivos y vamos a determinar o bien es 1 o bien es 2, ¿no? Vamos entonces, muchachos, a ver, vamos a ubicar al número de adjetivos. Para este sustantivo hay un adjetivo, carnaval ayacuchano. Carnaval brasileño, carnaval limeño, carnaval picharino, obviamente, ¿no? Esta palabra ayacuchano califica a carnaval. Por lo tanto, esto sería un adjetivo. Eso es un adjetivo gentilicio. Eso es un adjetivo gentilicio. No se me olvide, ¿ya? Que se realiza en la ciudad de Ayacucho. No hay nada, Perú, en el mes de febrero. Durante 5 días. No hay más adjetivos. Entonces, ¿cuántos adjetivos hay, profe? Solamente tenemos un solo adjetivo. ¿Cuál es ese adjetivo? Ayacuchano. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 8 y 1. Muy bien, muchachos. Felicitaciones. Muy bien. Si todos encontrarían la respuesta de esta forma, no habría ningún problema. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de cómo ustedes me van a trabajar, muchachos. Fíjense, fíjense. Así me tienen que identificar el número de sustantivos y el número de adjetivos. No se me olviden, por favor. ¿Ya? Listo, muchachos. Vamos a la 4, por favor. Vamos, vamos a la 4. Me envían la respuesta en la 4. En el texto 4, muchachos. Mientras voy copiando. ¿Ya? Muy bien. A ver, señorita, me avisas, por favor. Las respuestitas sí, mandan los jovencitos. Ajá. Muy bien, 5 y 2, correcto. 4 y 2, correcto. 5 y 1 dice. Muy bien, 5 y 1, correcto. Hagan bien ya. ¿Cuál? 7 y 2, correcto. 6 y 2, muy bien, caramba, felicitaciones. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Mayoría de 5 y 2.
Ya, otra respuesta, hija. Ah, ya, 6 y 1, ¿no? 6 y 1, correcto, muy bien. Si hay otra respuesta, por favor. Gracias, 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 hija. Ya. Está bien, listo. Entonces, vamos, vamos, vamos. ¿Alguna otra respuesta? Creo que no, ¿no? Ya, vamos a determinar entonces esas respuestitas. Vamos, tenemos 5-2, 4-2, 5-1, 7-2, 6-2 y 6-1, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos entonces a determinarlo, ¿ya? El número de sustantivos en este caso, hijos, cuando yo digo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, el Perú cuenta con 48 lenguas indígenas que hablan 55 pueblos indígenas. 44 en la Amazonía y 4 en los Andes. No habría problemas, ¿no? Esto viene a ser un artículo, por lo tanto, muchachos, Perú viene a ser un sustantivo. Cuenta con 48 lenguas. Lenguas viene a ser un sustantivo. Que hablan 55 pueblos, obviamente pueblo sustantivo, ¿no? 44 en la Amazonía, obviamente la determina un sustantivo, Amazonía es sustantivo, y 4 en los Andes, por lo tanto Andes viene a ser otro sustantivo, ¿cierto? Entonces fíjense cuántos hay, muchachos, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, entonces... Me quedo con esta, esto no lo es, me quedo con esta, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es y no lo es. ¿Ve? Fíjense, por favor, dónde están equivocándose. 5-1 y luego tenemos 5-2, profe, ¿no? Vamos a ver, para este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? No hay, ¿no? Para esto, ya, tenemos lenguas, acá, vamos a... Lenguas andinas. ¿Qué está haciendo? Está calificando. Por lo tanto, esto viene a ser un adjetivo. Que hablan 55 pueblos indígenas. Pueblos indígenas. Pueblos indígenas. Pueblos rurales. Ya está. Entonces, ¿qué está haciendo? También está calificando. Por lo tanto, es otro adjetivo, ¿no?
a este a sustantivo no ha, solamente habría 5, 2. Entonces se dan cuenta, basta que me fallen en uno, fallan todos, ¿ve? Entonces mira, hay algunos que contabilizan uno, hay algunos que contabilizan dos. Entonces basta que te confunda uno, ya fuimos todos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces para evitar todo eso tienen que concentrarse, pues chicos, ¿ya? Fíjense entonces, ¿ya? Esa es la forma. Muy bien. Ahora, en el texto 5, igualito, muchachos, el número de sustantivos, vamos a determinar el número de sustantivos, y luego el número de adjetivos. Vamos entonces en cuanto al número de sustantivos y al número de adjetivos. Tengamos en cuenta eso. Entonces, muchachos, vamos a ubicar ahí, ¿ya? Vamos a ubicar ahí, ¿ya? Vamos entonces... un texto 6. Uh-huh. A ver. Ya está. A ver, vamos entonces. A ver, hija, las respuestas, por favor. En la 5. A ver. Ya, 4, 0, 3 y 1. Dos, cero, cinco, cero, ¿no? Muy bien, entonces ahí vamos a determinarlo, ¿ya? Ajá, muy bien. Dos y uno. Tres, cero. Ajá. Vamos. ¿Qué dice? 4 y 1 también. Correcto. 4 y 1. Ajá. A ver. Mira, nos topamos con varias respuestas, chicos. Ajá. ¿Cómo sería? Y el número de adjetivos. Vamos entonces, muchachos. Sigan enviando. 2 y 2. Muy bien. Vamos a determinar acá. 2 y 2. Muy bien. Una respuesta más. 5 y 2. Ya tenemos 5 y 2, creo. No, no. 5 y 2, 6 y 2. Ya. 5 y 2. Y luego 6 y 2. ¿Correcto? Si no me equivoco, ya está. Muy bien. Vamos a determinar, muchachos, suficiente creo. Ya hemos desarrollado, miren, un texto, 2, 3, 4, ya hemos desarrollado hasta ahí.
Sencillamente hemos desarrollado cuatro textos, ¿no? Con esto sería el, ¿no? El quinto texto y espero que, de verdad, ¿no? Sinceramente me tienen que determinar eso. ¿Qué dice? Este maletín es tuyo, el mío es este y los tres de la esquina es de ellos. El mío es mejor que el tuyo, eso es indiscutible. Muy bien, caramba. Vamos a determinar, en este caso, muchachos, a ver. Vamos a determinar, este maletín, ya está, ¿no? ¿Al maletín podemos verlo? Sí, ¿no? Entonces, muchachos, acá, ese, uy. ¿Dónde está mi rojo? ¿Dónde está mi rojo? Acá está, muchachos. Entonces, la palabra maletín, obviamente, viene a ser un sustantivo, correcto. Es tuyo, el mío es este, y los tres de la esquina, esquina, obviamente sustantivo, de ellos. El mío es mejor que el tuyo, eso es indiscutible. Cuando yo digo, por ejemplo, en ese caso, fíjense, ¿habrá otro? ¿Qué dicen? Hasta ahí, señorita, ¿qué dicen acerca del número de sustantivos? ¿Qué dicen? No. ¿Qué dicen? ¿Algún sustantivo que no está en la... ahí en ese texto que no lo estoy considerando? ¿Qué dicen esos muchachitos? A ver. Vamos. Aquellos que han dicho 3, 4, 5, 6, ¿cuáles son esos sustantivos que ustedes me están considerando? Mío, ¿qué más? ¿Solamente eso? Este, mío, este. Mío. Mío, los pronombres. Ya. ¿Qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, ese maletín es tuyo, el mío? Yo sé que algunos están considerando esta, ¿no? ¿Cierto? Algunos lo estarán considerando tres. De nuevo estarán considerando mío. Algunos tuyo. Lo que ustedes tienen que darse cuenta es lo siguiente, muchachos. ¿Esta parte aparece? La cámara, por favor. Ajá, trata de, ya, cuadrarlo esos dos nada más ya. A partir del último texto, ajá. Ya está, para que puedan verse, ¿no? Ya está, listo entonces. Entonces, en este caso, muchachos, recuerden, por favor, acá, mira, ya está. Ya. ¿Qué pasa cuando yo digo en la expresión, a ver, tarde o temprano, nuestro amor se acabará? Listo. Lean en ese caso, tarde o temprano, nuestro amor se acabará. Solamente un caso interesante. Amor es sustantivo. ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Nuestro amor. Este es un determinante. Este es un determinante. Entonces, todo determinante modifica el sustantivo. Entonces, ahí no habría ningún problema, ¿no? Todo determinante modifica el sustantivo. Amor viene a ser un sustantivo. ¿Entendido? Ah, ya. ¿Y qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, de esta forma? Chicos, tarde o temprano, lo nuestro se acabará. Fíjense ahí. Entonces, cuando yo digo tarde o temprano, lo nuestro se acabará. Este nuestro
¿A quién está reemplazando? ¿A quién está reemplazando? A amor. La palabra que reemplaza al sustantivo se denomina, en vez del sustantivo, pronombre. Pro es un prefijo que significa en vez de, nombre viene a ser un sustantivo. O sea, el pronombre se utiliza en vez del sustantivo. Es como decir, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, en la expresión, Liz trabaja. Entonces, en vez de Liz, ¿qué cosa voy a decir? Ella trabaja. En vez de este sustantivo, lo estoy utilizando el pronombre. Entonces, tarde o temprano, nuestro amor se acabará. Tarde o temprano, nuestro amor se acabará. Pero cuando yo digo tarde o temprano, lo nuestro se acabará. Esa palabra nuestro, ¿a quién está reemplazando? Al sustantivo amor. Entonces, en este caso, nuestro, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un pronombre. Entendido. Entonces, fíjate en esa parte, por favor. Acá está lo, y eso viene a ser un pronombre. Entendido. Entonces, esta misma situación, aplícame acá. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos sustantivos hay en ese texto? ¿Cuántos sustantivos hay en ese textito? Automáticamente tenemos dos. Entonces, trabajo con esta, trabajo con esta, trabajo con esta. Muy bien, los demás no lo es. ¿Entendido? Ah, ya. Fíjense de esa forma, ¿ya? Listo. ¿Alguna que están preguntando? No, ¿no? Ya. Aparte de ello, muchachos, vamos a determinar en el caso del número de adjetivos. Acá hay 2-0, 2-1, 2-2. Muy bien. ¿Qué alternativa han marcado más? Ajá, dos alumnitos nada más. Dos alumnitos. Felicitaciones, muy bien. Para este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? Ese maletín es tuyo. El mío es este. Y los tres de la esquina es de ellos. El mío es mejor. Esa palabra mejor, ¿a quién está calificando? El mío es mejor. Al maletín. ¡Claro! ¡Claro! ¡Obvio! ¿A quién esta palabra mejora? ¿A quién está calificando? Al maletín. Al maletín. Entonces se considera como adjetivo, ¿sí o no? Obviamente es adjetivo, muchachos. ¿A quién califica? Califica a maletín. ¿Te das cuenta? No necesariamente va a estar al lado o va a estar al costadito, ¿no? No, no, no. ¿Que el tuyo? ¿Ya? A ver, el mío es mejor que el tuyo. Eso es indiscutible. ¿Y la palabra indiscutible? Eso es indiscutible. Maletín grandioso. Maletín indiscutible. ¿Califica o no califica? ¡Claro! ¡Muy bien! Entonces, contabilicen automáticamente cuántos hay. ¡Ajá! Solamente habría dos, ¿no? Entonces, muchachos, felicitaciones. ¿Y esa respuestita quiénes han dado, hija? ¿Cuántos alumnitos? Varios, ¿no? Sí. Varios estudiantes, entonces. Chévere. Muy bien, muchachos. Vamos, ¿cómo estamos con la hora? Uy, ya creo, ¿no? Muy bien. Ya nos vamos, muchachos. Una preguntita más, ya nos vamos, ya. Ya, vamos a las 6. Dice, esa doble personalidad le jugó una mala experiencia en la selección de estudiantes huamanguinos. Ajá. Ya, ¿me das la respuesta, por favor? Adelante, muchachos. ¿Cuántos sustantivos hay en ese texto y cuántos adjetivos hay en ese texto? A ver, identifican, muchachos. ¿Cuántos hay?
A ver, muchachos, vamos, vamos. Ya. ¿Qué dicen? ¿Cuatro? 4, 2, 4, 3. 4, 2, 4, 3. 3 y 2. Ya está. ¿Algo más? Dos respuestas. 4 y 2, ¿no? 4 y 2. Sí, ahí ya tenemos 4 y 2. La primera, ¿no? 4 y 2, 4 y 2. Ya está. Vamos a ver. Suficiente, creo, ¿no? Vamos, muchachos, entonces. A ver, esa doble personalidad le jugó una mala experiencia en la selección de estudiante huamanguinos. Muy bien, doble. Doble personalidad. Triple personalidad. Múltiple personalidad. Este es un determinante. Automáticamente, ¿no? Esa personalidad. Esta personalidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Este es un determinante. ¿Determina a quién? Todo lo que es determinante modifica el sustantivo. Por lo tanto, personalidad viene a ser un sustantivo. Le jugó una mala experiencia. Mala experiencia. Buena experiencia. Esta palabra mala, ¿califica o no califica? Sí. ¿Qué palabra califica? Adjetivo al sustantivo. Por lo tanto, experiencia viene a ser un sustantivo. ¿Entendido? Ahora, selección. ¿Selección es verbo? Yo selección, tú selección, él selección, no. Basta que no sea verbo, este es un determinante. Y si es determinante, modifica el sustantivo. Selección, sustantivo. Listo. Estudiantes huamanguinos, estudiantes picharinos, estudiantes cajamarquinos. ¿Qué está haciendo? Está calificando. ¿Quién califica a quién? Adjetivo al sustantivo. Entonces la palabra estudiantes viene a ser un sustantivo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos hay? Habría un total de 4. ¿Juego con esto? Juego con este. Esta no. ¿Ya? 2, 3. A ver, ya se han dado cuenta, muchachos. Acá, para este sustantivo, ¿hay alguna palabra que califica? Esa doble personalidad. ¿A la palabra personalidad hay alguna palabra que califica? No, ¿no? No hay. Mala, sí, ¿no? Mala experiencia. Bonita experiencia. Por lo tanto, muchachos, viene a ser un adjetivo. Estudiante huamanguinos, estudiantes cajamarquinos, estudiantes limeños, también es adjetivo. ¿Cuántos hay entonces? Obviamente 2. Muy bien, jovencitos. Y eso es la forma de cómo ustedes me van a determinar, ¿ya? Así es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Alguna preguntita, por favor, hasta hija? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Está bien? Ya, nada. No hacen la pregunta, ¿no? Ya está. Muy bien, muchachos. Felicitaciones, entonces. ¿Ya? Bien, chicos. Nos quedaremos ya, ¿no? Ya, su profesor ya está acá, muchachos. Conmigo será hasta la siguiente. ¿Ya? A ver... Adjetivo numeral. Ah, ya, no. Adjetivo numeral no hay. Recuerden que eso no. Adjetivo numeral no existe. ¿Está bien? Ese adjetivo numeral que antiguamente hemos desarrollado, eso ahora es un determinante. Se considera como una categoría gramatical. ¿Ya? Entonces, ya no me tomes en cuenta lo que es adjetivo numeral, adjetivo indefinido, ya no. Sino... obviamente es un determinante en ese caso. Es un determinante indefinido. Cambia el nombre nada más. ¿Ya? Entonces ya no me tomes en cuenta lo que es adjetivo. No hay adjetivo numeral. ¿Está bien? Claro. Eso es según la gramática tradicional, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces no hay adjetivo numeral. No hay adjetivo indefinido. No hay adjetivo demostrativo, chicos. ¿Ya? Entonces me toman en cuenta como determinante. ¿Está bien? Listo. Eso sería la respuesta para esa pregunta. Listo, ¿no?
Ya, muy bien. Bien, muchachos, cuídense bastante. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.